término, agradecerle a todos ustedes que estén aquí el día de hoy. Y estamos esperando al señor director, que tuvo una reunión fuera de programa, pero hay una persona, amiga, compañera de nosotros, que nos había dicho que quería aprovechar en esta reunión, que es la primera en donde no contamos con la presencia física del licenciado Silva Gerson, que le había escrito unas palabras que quisiera poderlas compartir con ustedes. Si ustedes no tienen inconveniente, le pediría al licenciado José Antonio Chapa que venga y nos comparta esos sentimientos. Era marzo de 1982. Hacía unos pocos días había sido nombrado secretario de Hacienda y Crédito Público en el tramo final del gobierno del presidente José López Portillo. En plena crisis económica, donde los bancos pasaron a ser administrados por el sector público, o sea, por el gobierno. 10 años antes se había desempeñado como director general de crédito en esa misma dependencia. 2 meses después fue designado como primer director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el 1 de mayo de 1972. En los 4 años, 7 meses que estuvo al frente de esta naciente institución de la República, fue definitiva y determinante, junto con un gran equipo de colaboradores, quienes sentaron las bases, los cimientos sólidos de lo que hoy es el Infonavit. Que se dice fácil y rápido, pero en realidad costó mucho esfuerzo, mucha imaginación y muchísimo trabajo su edificación y su puesta en marcha, lográndose sus altos objetivos, que eran y siguen siendo otorgar créditos baratos y suficientes a millones de trabajadores. Volviendo a ese mes de marzo de 1982, eran los tiempos del primer periodo del maestro José Campillo Sainz. El licenciado Silva Gerson Flores regresaba a esta su casa, la casa de las casas, como en aquel momento se le denominó. A este edificio sede, esta vez estaba allí como presidente del Congreso, como presidente del Consejo de Administración, lugar que le correspondía al secretario de Hacienda, estuviera ahí quien estuviera. Este regreso era diferente en ese sexenio 1976-82. Él habría vuelto a Hacienda en el mismo puesto que 10 años antes había sido ocupado como director general de crédito. Luego subsecretario, hasta ser el secretario, casi como riguroso escalafón, y se había corrido la voz de que asistiría a dicho consejo, que entonces era aquí. Entonces se escucharon aplausos y nutridos y una gran algarabía a cada paso de él en el lobby, en el lugar que bien conocía por todos lados. Los trabajadores, funcionarios y ejecutivos estaban en todos los pisos abarrotados y con gran estruendo e innumerables muestras de cariño hacia él. Él a su vez nos correspondía con saludos, incluso a muchos reconociéndolos por su nombre. Y esa demostración es y será el enorme reconocimiento que siempre le profesamos, no por el puesto, sino porque él supo ser un líder, un gran ser humano como pocos. Lo recordamos con esa gran sencillez, categoría y clase. Por eso y por muchas otras razones, así lo recordaremos. Termino. Asimismo, recordamos a esos primeros directivos que fueron el maestro Miguel González Avelar, que en paz descansó, el primer subdirector jurídico, al licenciado Marcelo Yabeli Girard, que también fue el primer subdirector financiero, y desde luego al primer subdirector técnico, arquitecto Eduardo Rincón Gallardo, quien vive y convive con nosotros aún. Y qué lástima que no vive. Así como algunos de los fundadores entonces jóvenes que hoy estamos aquí, en este México de hoy, quienes con mucho orgullo y amor ayudamos a edificar esta grande y noble institución, y porque siga sirviendo y apoyando a obtener una digna morada de acuerdo con los avances modernos de hoy. Después de que se han cumplido 45 años de su fundación, nuestro reconocimiento también a todos los 14 directores que han pasado por este lugar, cada uno aportando un poco a nuestra querida institución. Así como en su caso, nuestro recuerdo a sus esposas,
como doña Tere, que aquí está presente hoy. Muchas gracias. Ya se tenía presencia en 89 ciudades,
se construían 79 mil viviendas y ya se habían entregado 42 conjuntos habitacionales que cubrían todos los estados de la República. Además, el 49% de los créditos beneficiaban a trabajadores que devengaban entre 1 y 1.5 veces el salario mínimo. Las condiciones crediticias eran las mejores del mundo. En mayo del 74, el Infonavit registraba 3.100.000 cuentas de ahorro de trabajadores y había un poco más de 200.000 empresas que en conjunto aportaban 4.942 millones de pesos. Las reservas territoriales eran ya de 45 millones de metros cuadrados y operaban 14 delegaciones regionales. Este informe de labores dejó muy claro al decir que el principal problema de la vivienda no era un asunto de pisos y techos, ni una cuestión financiera o de ventas, sino un problema social de naturaleza esencialmente humana. En esta ocasión también dijo: si queremos una institución tercamente honrada, es porque lo que tenemos a nuestro cuidado son los recursos de los trabajadores de México. Termina la cita. Si hoy el Infonavit es la institución más fuerte de México en materia de financiamiento de vivienda de interés social, reconocida, con prestigio y de gran importancia para el desarrollo del país, es por hombres como Jesús Silva Gerson, que tuvo la visión, la pasión y la acción para hacerlo posible. Si hoy estamos aquí, es porque nos sentimos orgullosos de haber formado parte del Infonavit en su origen, en su fundación, y por haber colaborado con Jesús Silva Gerson, su primer director general, y hoy, a sus 45 años, el Infonavit sigue siendo una institución sólida y ejemplar. México hoy más que nunca necesita hombres y mujeres con las características de Silva Gerson, que generen confianza, que actúen con honestidad, que sean capaces y que antepongan a México sobre su interés personal. Eso es lo que más demanda nuestro país en estos momentos. No importa el lugar y trabajo que desempeñen, sino la solidez de sus valores en el hacer y en el decir. Lo que importa es la certeza de que sigue habiendo hombres y mujeres que luchan y esperan un México mejor. A nosotros, como fundadores, don Jesús también nos deja el ejemplo. Honremos su memoria, transmitiendo a las próximas generaciones los valores esenciales para cualquier ámbito de la vida. Independientemente de la posición o la situación económica de cada quien, debemos impulsar los principios elementales para mantener la dignidad y el respeto, pilares de una vida digna. La directiva de fundadores hemos considerado dos actividades en homenaje de don Jesús a partir de 2018. Primero, entregar cada año el premio Fundadores del Infonavit, que será la medalla Jesús Silva Gerson Flores, a la persona que más destaque en materia de vivienda de interés social. Actualmente, estamos trabajando en las bases y en la reglamentación correspondiente. Segundo, elaborar el libro Fundadores del Infonavit en memoria de don Jesús, documento que coordinará nuestro amigo y expresidente de Fundadores, Wilfrido Lozano. Este libro incluirá las experiencias de diversos miembros del grupo de fundadores en la primera etapa de la institución. Señoras y señores, Jesús Silva Gerson forma parte de la mejor historia de México, la que quisiéramos contar como ejemplo de servicio, lealtad y entrega a la patria. Como señaló su hija Tere en el pasado evento del 3 de mayo, él fue, ante todo, un servidor público íntegro, cabalmente honesto
y con un enorme amor por su país. Termina la cita. Estoy convencido que esta es la mejor manera de describir a don Jesús. En lo personal, siento un gran orgullo de haber sido su colaborador y amigo.